Saludos, muy buenas tardes a todos, a todas, buenos días, buenas noches, no sé en qué franja horaria nos estáis viendo, pero nosotros ya estamos ya preparando una nueva temporada 2024 para este grandísimo proyecto de la Federación Española de Petanca. Vamos a contar con muchísimas novedades, con bastantes ideas, producción, creación, yo creo que más petanca en directo, muchas cosas que tenemos que contarles, pero va a ser un programa muy especial. ¿Por qué? Comenzamos esta temporada, como bien decía, pero para darles novedades del beneficio que va a tener el petanqueo. Va a ser espectacular este año, pero para comenzar a hablar de este grandísimo proyecto, cómo no, tengo que darle paso a una gran novedad que vamos a tener con nosotros en este grandísimo y grandioso año, como es mi compañero, el de Elche, es el ilicitano, el hombre que le gusta muchísimo aparentar con ese pedazo de club, cómo no, el grandísimo Paco Coll. Paco Coll, saludos, amigo, buenas tardes, noches o días, no sé, porque cada uno lo puede ver en el momento que quiera, ¿eh? Buenas tardes, noches o días, como tú bien dices, Francis, a ti, a todos, y aclararte una cosa, de Almoradí, ¿eh? De Almoradí con mucha honra. Ah, yo sabía que ibas a salir por el tema de Almoradí, pero bueno, yo quería comentarte sobre todo las cosas que, bueno, que tu Elche querido, que sí, eres ilicitano, sí, pero eres de Almoradí, de donde sale esa famosa, ¿verdad?, verdura, está fruta, claro, o como aquí, preciosa como es la, ojo, bueno, usted sabe por dónde voy. Oiga, que estamos de enhorabuena. Sí, que estamos de enhorabuena. Comienza la temporada 2024, comienza lo que va a ser el proyecto, nuevo proyecto de la Federación Española de Petanca, un proyecto donde vamos a desglosar en nada, Paco Coll, ya tú me puedes comentar también porque te han chivado alguna cosa, nos tendrán que decir muchas cosas más, donde usted y yo volvemos a estar involucrados en esta temporada 2024 haciendo cositas por dos vías, vamos a llamarlo así, ¿no? Por la vía de la Liga Plus y por la nueva vía que está creando, Francis, la Federación Española con gente de nivel, con gente que sabe de esto, ¿no? Francis, ahora que no nos oye nadie, ni nos ve nadie, sí, la Federación se ha vuelto loca. Lo de este año 2024, esto va a ser, ¡puf! ¡Madre mía! Va a ser un bombazo, va a ser un pelotazo. La gente no creo que se queje este año de... Aún así habrá de todo, porque habrá de todo, ¿no? Pero la Federación, desde luego, este año ha tirado la casa por la ventana, las cosas como son. A nivel, hablo, tema audiovisual, porque digamos que va a ser la novedad, una de las novedades principales de esta temporada 2024, dentro de todo lo que hay, porque luego ya estaremos más en detalle de todo lo que se tiene preparado para esta temporada 2024. Y si quieres ya, Francis, nos ponemos manos a la obra para empezar a conocer, para empezar ya a conocer de primera mano de las personas que han estado a cargo y sobre todo los máximos responsables de esta iniciativa nueva para esta temporada. Sí. Si quieres, Francis, damos paso ya para que él mismo, esta persona encargada, nos dé las primeras pinceladas de lo que va a acontecer en esta nueva temporada 2024, como tú dices, con una nueva vista de entrada, una nueva vista de televisión. O sea, que tendremos, quiere decir que tendremos la vista de la Liga Plus. Y luego tendremos una nueva pista que se verá, esa emisión, por el canal YouTube de la Federación Española. Damos la bienvenida y buenas tardes, noches o mañanas. Como mínimo, una pista más, como mínimo para empezar. Como mínimo. Bueno, pues le damos la bienvenida. Empezar, ¿eh? Le damos la bienvenida al vicepresidente de la Federación Española y el máximo responsable también de la comunicación. En este caso, Antonio Betancor. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, noches o mañanas, como queramos. Bueno, buenas tardes, porque no hay que engañar a la gente que estamos grabando un programa y es por la tarde. Cada uno lo verá cuando buenamente pueda y quiera. Y sí, de verdad que agradezco la entradilla, porque 2024 puede marcar un hito histórico dentro de nuestra federación. Llevamos trabajando, que me corrija luego el presidente cuando entre, 7 años y cada año estamos dando o estamos aportando pluses a nuestro deporte en nuestro país. Ya no solamente nos han venido en forma de resultados deportivos, sino a través de las federaciones internacionales nos siguen poniendo como una de las federaciones modelo en cuanto a forma de trabajar. Y este año
hemos querido tirar la casa por la ventana, hablando mal y pronto, y en una de las apartados que más nos demanda el público, que es el tema audiovisual, pues sí, hemos roto los esquemas y este año hemos creado un nuevo canal de televisión, un canal propio, un canal de YouTube. Está creado desde el mes de septiembre, pero le hemos ido dando forma en estos meses y ahora oficialmente vamos a hacer la presentación del nuevo canal de televisión de la Federación Española de Petanca, donde tendremos la grabación de una pista en pleno directo, gratis, que complementará lo que vamos a seguir haciendo con la Liga Plus, que seguirá haciendo otra pista en exclusiva para la Liga Plus, como yo digo. Y todo esto ha sido gracias a un esfuerzo tremendo de personas que están dentro de la federación, que nos lleva de cabeza, un proyecto que nos lleva de cabeza desde hace ya unos cuantos meses y que verá la luz de verdad en el primer campeonato de España que se celebre. Bueno, no sé si el primer campeonato de España o el primer Open, depende, ¿no? Ahora mismo de fecha estoy un poco de la cabeza, pero en breve lo veremos. Pues Antonio, voy a romper yo el hielo y luego Francis ya te dejo para que tú también, por supuesto, le comentemos a Antonio alguna preguntita. Esta idea, la televisión, desde que está la Federación, pues estáis dentro, o sea, al cargo de la Federación Española, todo empezó con la Liga Sport TV. Recuerdo en aquella iniciativa en la cual pues se empezó ya a emitir la televisión, el primer año que fue gratuito, luego ya se puso de pago. ¿Cómo ha sido este año? ¿Cómo ha sido esa idea? ¿Cómo se ha fraguado esta nueva idea, Antonio, de comprar, o sea, de adquirir la propia federación, sus propios equipos, con capacidad hasta incluso, como bien decía mi compañero Francis, no solamente de montar una pista, sino hasta dos más, o sea, que poder emitir tres partidas en directo? Sí, bueno, la idea surge aprovechando las sinergias que nos vienen desde el CCD, y una de esas sinergias es el aprovechamiento de una subvención para temas de inversión audiovisual, de dinero que viene del FEDER, que viene de Europa. Y primero nosotros tenemos que atrevernos a solicitarla, porque hay que atreverse, porque estamos hablando de inversiones que no son banales, estamos hablando de inversiones potentes, y venimos de un año como el 2023, donde estábamos trabajando con una productora en exclusiva solamente para la Liga Blue, y realmente el año pasado, y además lo puede ratificar luego el presidente en su speech, fue un año que nos costó dinero de recursos propios todo el tema de la producción, porque no solamente con el dinero que nos llegó desde la liga, con el acuerdo, no nos bastó para cubrir las producciones, porque el Estado no sacó la subvención de audiovisual el año pasado y todo, y bueno, nos costó un verdadero dinero. Entonces fue cuando nos planteamos, dice, bueno, ¿por qué no nos atrevemos a nosotros mismos a adquirir este tipo de material, contratar a una productora cercana con la que tengamos un poco de experiencia y que sepa de qué va la historia, y producir nosotros mismos y lanzarnos a la aventura, y encima hacerlo de momento de manera gratis para que el público pueda disfrutar de lo que es la petanca? Pues bueno, se fraguó así, solicitamos la subvención se concedió, no está cobrada todavía, ya todo lo que hemos comprado ha sido de recursos propios de momento, pero bueno, la ingresarán en un momento dado, y hemos hecho una inversión importante porque hemos adquirido equipos para hacer con nuestro propio material dos pistas. Entonces, o sea, es un paso muy, muy, muy importante, y todo esto va a duplicar recursos. Es decir, tenemos material, necesitamos más personal para cubrir el tema de los comentarios, para cubrir la producción, pero como somos así de aventureros y nos vemos capaces de sacar este proyecto adelante, pues nos embarcamos así, así, así mal y pronto. Y aparte, porque tenemos un presidente que, perdona que lo diga, que no está bien que lo diga, los tiene muy bien puestos y apuesta por el futuro. Y en este caso es tu futuro. Bueno, ¿los he dejado callados o...?
Sí, nos han dejado mudos. No, no, pensaba que Paco Coll me iba a dar paso a mí y no me dio paso a mí, pero no pasa nada, Paco Coll. Yo voy directamente a hablar con el vicepresidente. Te has quedado. Oye, ya te veo venir. Ya estás empezando, creo, ¿no? Nos dejó a los dos un poquito perplejos viendo ese último comentario sobre la situación del presidente de la Federación Española, que, como bien decía, nos dirá al final, en esa aportación que nos hará, hablaremos con él también, para que nos comente un poquito cómo ha sido, ¿no?, la negociación incluso con el Consejo Superior de Deportes, cómo ha llegado esa aportación económica, de cuánto dinero estamos hablando. Bueno, cositas que yo creo que el presidente nos tendrá que aportar. Pero hay un dicho que dice que el que no se atreve nunca se equivoca, ¿no? Yo creo que pueden haber fallos esta temporada, es normal, yo creo que palpable que nos podemos encontrar con fallos, pero me encanta la valentía de esta Federación Española. Lo va a intentar a tope, lo va a intentar con una Liga Plus en directo para todos y para todas a nivel nacional. Se va a atrever con una liga, o sea, una plataforma de YouTube en streaming para todos de manera totalmente gratuita y dejando recursos, como bien decía Paco Coll, y ya preparaditos por ahí, para intentar también inclusive tener más pistas de televisión en directo. Por ahora van a haber dos, por ahora. No vayan a decir algunos que ya estamos contando que son tres o cuatro, no. Por ahora dos, una por un lado en directo y de pago y otra totalmente gratuita. Decía el tema de la valentía. Esto se lleva fraguando, no voy a corregir al vicepresidente, al responsable de comunicación de la FEP, pero yo lo llevo escuchando hace ya cerca de un año, esa idea de poder meterse dentro del mundo streaming, de ver partidas en directo, de hacer de la petanca un deporte, yo creo que, vamos a llamarlo participativo, ¿vale? Porque quieren abrir no solamente la pestaña de ver la petanca en directo, sino solamente, ver las necesidades que tiene nuestra petanca de que se pueda abrir inclusive esa ventana en el YouTube para que sea más participativa, entrevistas en directo, aparte poder vincular a posibles buzones de comentarios, hacer sketch, vamos a llamarlo así, de la petanca de clubes y demás. O sea, va a ser un canal de streaming, yo creo que muy participativo, y ahí sí va a hacer falta mucho trabajo, muchas horas, mucha dedicación. ¿Estáis totalmente preparados? ¿Estamos totalmente preparados, Antonio Betancourt? Bueno, nunca se está preparado para todo, ¿no? Porque, como dice un gran entrenador, como es el Cholo Simeone, esto hay que vivirlo partido a partido y esto hay que vivirlo día a día. Yo estoy segurísimo, y además te doy toda la razón, que desde el primer día vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, vamos a tener errores, pero si nosotros mismos no creemos en el proyecto, ni lo hubiéramos Exacto. lanzado. Y como tú dices, no, esto no se lleva comentando hace un año, sino más tiempo, y se lo podrás preguntar a Arca después. Nosotros llevamos comentando de hacer una OTT propia ya hace 3-4 añitos, lo llevamos comentando porque, claro, costes de producción, todo ha sido un plus que siempre ha ido en nuestra contra. Y si podíamos ahorrarnos ciertas cosas en este proyecto, pues lo íbamos a intentar. Nunca habíamos conseguido tener el flujo de inversión como lo tenemos ahora con el tema de la subvención, que eso ha sido el punto principal que nos ha hecho lanzarnos a la aventura. Porque, claro, de recursos propios, nosotros no somos Federación Española de Fútbol, ni de baloncesto, ni de balonmano, que cuentan con presupuestos de, ya ni te cuento los millones, o ni la Federación Francesa, que cuenta con un presupuesto de 3 millones y medio de euros contra un presupuesto de la española de 500.000. Es decir, estamos hablando de cosas muy con muchas diferencias, pero la valentía, el arrojo, las ganas y, sobre todo, el que nuestro público objetivo, nuestros deportistas, nuestros técnicos, nuestros clubes disfruten de este canal, nos ha llevado a hacerlo. Yo, Antonio, antes, Francis, sí, antes de dar paso ya a la presentación oficial, digámoslo así, del nuevo logo del que va a llevar este canal y también, por supuesto, en qué va a consistir este canal, la idea que se va a consistir, también veo, Antonio, que la Liga apuesta nuevamente una temporada más por petanca, ¿eh? Eso también es importante que desde la Liga
aún sigamos, se siga apostando por nosotros, por la petanca, lo cual pues es otro plus más, digámoslo así, valga la redundancia. Sí, me sonrío porque estoy viendo la cara del presidente, porque esto fue, ha sido una negociación muy, muy dura. Y el único que creía en que la liga iba a continuar con nosotros era yo. Ni Arcas ni ninguno de los que estábamos dentro daban un duro porque continuáramos con la liga, porque pensaban que nos iban a poner una cortapisa con el tema de nosotros tener nuestro canal propio y hacer petanca también en directo al mismo tiempo, y pues no fue así. Es decir, al final la negociación fue difícil, fue complicada, pero en todo momento la liga quería estar con nosotros por lo menos otro año más, seguir dando petanca. Y el único condicionante que nos han puesto es que en nuestro propio canal pues publicitemos y promocionemos a la liga. Mira tú qué sencillo y qué difícil va a ser el que sigamos con este proyecto en las dos patas. Sí, difícil. Y si la liga sigue, por algo es. Eso iba a decirte, Antonio. Si la liga sigue y sigue apostando por petanca, por la federación, es por algo, es porque le interesa, es porque tiene parrilla, tiene audiencia, tiene visualizaciones y tiene su audiencia, ¿no? Y entonces, oye, nos alegramos que la liga siga apostando un año más por la petanca española, ¿no? Bueno, pues vamos ya al turrón, como se suele decir, y vamos a conocer ya nosotros y ustedes, porque nosotros aún no lo hemos visto, ¿eh? Esto para nosotros también es totalmente nuevo. Vamos a conocer ese logo del nuevo canal de la Federación Española de Petanca de YouTube y, por supuesto, ese vídeo que se ha preparado. Vamos con él. Yo estoy preparado. Tú estás preparado, lo ha dicho el vídeo. Totalmente, ha quedado tajantemente claro de que, bueno, hay que estar totalmente preparado para este nuevo proyecto de YouTube. Ahí está el logo precioso, el vídeo, bueno, esos textos en negro y blanco, hablando un poquito de este gran proyecto que ya está a la luz, ya empieza a caminar desde hoy en este programa en directo, pero ¿cómo empieza a forjarse, aparte de lo que ya nos ha comentado Antonio Betancor? Para ello, queremos conocer cuáles son las herramientas, Paco Coll, ¿verdad? Vamos a conocer las herramientas, el material, un poquito con qué, ¿no? ¿Con qué vamos a trabajar? ¿Cuál va a ser, ese plus que le vamos a añadir al YouTube de la propia FEP, de la Federación Española de
de Petanca y Bochas, ¿no? Por eso tenemos ya a José Escalán, que es uno de los compañeros que tiene la empresa Profenic, es el o la productora que va a llevar el proyecto de la Liga Plus, por un lado, y también va a llevar el proyecto de el YouTube de la Federación Española, y por eso el canal que se va a llamar el canal, Francis, que el canal se va a llamar FEC Televisión, ¿eh? Hay que empezar FEC ya a nombrar. Ahí está la imagen. FEC TV, sí, señor, o FEC Televisión, ahí está, como queramos. Sí, sí, FEC TV, FEC TV, o FEC Televisión, tanto, claro, tanto monta, monta, que, tanto. Tenemos ya que empezar a familiarizarnos un poquito. FEC TV, sí, señor, que sí, aparte, señor. Aparte, queda bien, queda bien. Y es gratuito, se pueden inscribir totalmente gratuito. Yo no sé si han visto, en, por ejemplo, en el Facebook de la Federación Española, donde diferentes petanqueros y también colaboradores, amigos, han ido mencionando ese YouTube, FEP Televisión, FEP TV, para que se vayan inscribiendo para entrar en este nuevo proyecto, en esta nueva era del streaming por parte de la Federación Española de Petanca. Presentamos a José Escalán, que ya lo tenemos con nosotros, Paco Coll, a ver si tocamos la puerta y le invitamos a entrar. José Escalán, saludos, muy buenas tardes, noches o días, según cuando lo estemos viendo, ¿eh? Muy Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por darme paso y nada, encantado de estar con este proyecto. ¿Qué tal, chicos? Encantado de estar con este proyecto, la verdad, que a mí cuando me lo propuso Betancourt, bueno, pues todo este proceso que la FEP estaba iniciando y que había pensado en nosotros para poder desarrollar todo el tema de la producción, pues la verdad que muy contento, ¿no? Porque supone un reto tanto para la federación, pero también para nosotros como Profénix. Nosotros llevamos poquito tiempo retransmitiendo o con la empresa, digamos, de retransmisiones en las que empezamos el año pasado. La verdad que en un año hemos trabajado muy bien, hemos evolucionado muy bien y supongo que, bueno, pues a la vista de los resultados que hemos estado teniendo a lo largo de este año 2023, pues Betancourt nos ha dado la oportunidad de estar con vosotros. Un poquito cómo fue, decía por ejemplo Antonio Betancourt, hablaba sobre, bueno, esa cercanía primero con la Liga Plus, negociaciones un tanto complicadas, pero cómo fue Profénix con la propia Federación Española, ¿no? Este proyecto yo creo que archi interesante por varios motivos. Yo creo que el tuyo de manera empresarial, este proyecto para Profénix, pero también al ser tú también una persona activa en el mundo de la petanca, eres petanquero, te gusta la petanca en todos los sentidos. ¿Cómo han sido esas negociaciones? Yo creo que genial, porque te encuentras con este proyecto y te encuentras con nosotros, pero como petanquero, ¿cómo podrías indicarles a aquellos petanqueros que están o van a empezar a ver este proyecto? ¿Qué podrías hacerles ver ya de inmediato? Hombre, a ver, sí que es cierto que para uno de los requisitos que se buscaba para el proyecto, ¿no? O creo que es fundamental para este proyecto, es aparte de entender un poco el tema de las retransmisiones y de la producción audiovisual, entender el juego de la petanca. Como tú bien dices, Francis, al final, pues bueno, soy una persona que por temas familiares, ¿no? Por mi padre concretamente, llevo vinculado en el mundo de la petanca toda la vida. Y bueno, pues al final es un juego que entiendo perfectamente. Entonces creo que desde la parte de la producción visual, el entender cómo se juega a la petanca, el saber esas tomas, cuándo hacerlas, cómo hacerlas, esos ángulos, las repeticiones, cuándo lanzarlas, pues intentamos al final de desarrollar, ¿no?, dentro de lo que es el trabajo de la producción, esos conocimientos que ya tenemos del juego. Es un proyecto complicado en el sentido de que también a la gente que tenemos que tener en producción, que como ha dicho Betancourt, no van a ser ni una ni dos personas, van a ser bastantes más, porque duplicamos tanto el número de pistas como el número de personal, la tienes que formar, sí que la tienes que formar en petanca, porque al final es un juego minoritario y es complicado que tengamos gente que, aparte de saber las producciones visuales, también sepan de petanca, ¿no? Ese perfil de trabajador es complicado. Hay que formarle en petanca, hay que formarle en el juego de la petanca y es el trabajo que estamos haciendo ahora. Formar a esos trabajadores que van a estar con nosotros en la producción, en entender el juego, porque entendemos que es fundamental que tenga que ser así para que intentar que entre todos las producciones visuales pues sean lo mejor posible para el espectador, tanto por un lado como en la Liga Plus, como por otro lado
lo que va a ir a YouTube. En definitiva, la calidad para nosotros, la exigencia es la misma. Sí que es verdad que por la Liga Plus pues van a haber más cámaras. Por ejemplo, en la pista principal van a haber 6 cámaras y en la pista de YouTube habrán 4. Aún así, tenemos otras 4, que es el material de la FEP, que de momento, bueno, pues si ellos deciden utilizar 6 cámaras en la pista de YouTube, se utilizarán. Si utilizamos 4, pues quedan otras 4 para esa tercera pista que en algún momento va a pasar, va a surgir. Ahora no, porque vamos a empezar, como yo digo, las cosas de Palacio más despacio. Vamos a empezar por 2 para que las producciones de las 2 sean lo más profesionales posible. Y cuando ellos decidan, o en este caso el presi y Betancourt, el vicepresidente, decidan darle caña a esa tercera pista, vamos a por ella. Pues si te parece... Yo hablo por mí, decía Paco, yo es que no hablo por mí, hablo más bien por Paco Coll, que tú sabes, José, que es un poquito chismoso. ¿Podemos entrar dentro de Profenix para ver el material? ¿Podemos ver un poquito qué es lo que realmente, de lo que me estás hablando, esas camaritas que tienes por ahí? Creo que hay por ahí algo guardado, ¿no? Lo que vamos a utilizar para empezar a retransmitir en ese canal de YouTube que ya tiene preparada la propia Federación Española de Petanca. José. Sí, pues mira, me voy a levantar, ¿vale? Porque yo estoy ahora mismo en el puesto de control, me voy a levantar para enseñaros rápidamente un poco, para que la gente sea consciente de absolutamente todo lo que han adquirido. Pero aquí, como veis, he puesto así un poco en pirámide las cámaras. Aquí hay 8 cámaras como estas, 8 cámaras PTZ, que son controladas por un controlador, por una persona que está detrás. No tiene que estar, no es necesario que haya un cámara detrás, un operador de cámara que se llama. Esto, en primer lugar, lo que abarata es un poco también los costes de la producción, pero luego también evita que puedas molestar al jugador que está jugando, ¿no? Que no haya una persona detrás moviéndose. Bueno, pues aquí tenéis estos aparatitos que son los KiloView, que son los encoder con lo que se transmite en internet, en cualquier sitio remoto en el que se pueda competir. Pues tenéis aquí todos los monitores. Han adquirido 6 pares de micros, en concreto de esta marca Rode, que son los mejores que hay en el mercado prácticamente. O sea, es una inversión importante. Se han comprado los iPads para los APC Minis, los Akai, como yo digo, los CorsPads, para los controladores de las cámaras. Todo esto va controlando las cámaras, las repeticiones, las jugadas. O sea, es una versión importante. Los 2 ordenadores donde se retransmite, donde se obtiene toda la información, las mochilas de transporte, el cableado, en fin. Es un poco bastante importante todo lo que hay. Ahí tenéis también los auriculares, vuestros micros que vais a tener que utilizar. Esto es propiedad de la FEP, es la inversión que ha hecho con esa subvención del Consejo Superior de Deportes y que da, como bien ha dicho Betancourt, para esas 2 pistas. Claro, Paco Coll, vaya el material que ya estamos apreciando en directo. Esto es en directo, esto no es grabado, esto es en directo. Lo hemos visto ahí en la empresa Profenix. ¿Cómo lo has visto? ¿Qué tal? ¿Cómo ves todo el material que ya se está preparando para el nuevo proyecto? Bueno, el material lo veo perfecto, lo veo muy bien. Ahí se nota, lógicamente, la gran inversión que ha hecho la Federación, esa apuesta que ha hecho por seguir ampliando esta visualización, y sobre todo lo que se trata es de llegar cada vez más la petanca, que llegue más a la gente, ¿no? Y es la apuesta que la Federación ha hecho. Y por supuesto, nada más, yo desearle a José y a todo su equipo de Profenix, pues en esta nueva andadura, que sé que para ellos es un reto importante, en el cual hay muchas... O sea, él tiene puestas muchas ilusiones, en muchas que todo salga bien, y le deseo la mejor de las suertes, desde luego, y estamos seguros de que saldrá todo bien. Sí, señor. Bueno, pues bueno, vamos a hacer el primer pequeño parón, porque ya hemos estado hablando con Antonio Betancourt para que nos presentara el proyecto de la FEP Televisión, que nos adelantara un poquito qué es lo que vamos a vivir a partir de ahora por el YouTube de la Federación Española. Hemos visto ese vídeo donde se presentaba el logo, donde se presentaba también el proyecto en sí, y también, como habéis podido apreciar, hemos terminado viendo el material, todo el material, gracias a José
Escalán. Hacemos el paroncito, volvemos de inmediato porque vamos a continuar hablando de esos proyectitos que nos está preparando la FEP. Son súper, súper interesantes para escuchar, así que no se nos vayan porque en breve volvemos aquí en directo para estar con todos y con el resto de personas que quieren estar vinculados a este nuevo e interesante proyecto de la Federación Española de Petanca. Continuamos en FEPTV, en FEP Televisión, Paco Gol, porque vamos a continuar, valga la redundancia, hablando sobre este nuevo proyecto, ¿no? Este proyecto ya ha presentado una primera parte, falta ahora hablar de un segundo tiempo, ¿no? Vamos a hablar de otra idea, otra creación que ya Antonio Pérez Arcas y su grupo de trabajo ya tienen más que manos a la obra, ya está a puntito de salir del horno porque la idea es muy buena y vamos a hablar incluso con el protagonista también de ella, ¿no? Pues la verdad que sí, si importante es este nuevo canal de FEC Televisión, no es ni muchísimo menos lo que la federación también tiene previsto, porque esto es un paso súper importante. Si ese canal es importante, esto ya es ni te cuento. Esto es lo que vamos a tener todos los que estamos en la petanca, tanto el jugador, el técnico, el presidente de un club, el aficionado, en fin, cualquier persona lo puede tener y lo puede seguir, ¿no? Esta nueva iniciativa que la federación ha puesto en marcha con una empresa dedicada a la creación de estos contenidos, de estos software, Clubic, gran empresa. Y el cual tenemos con nosotros también a la persona encargada de crear, de todo, que él mismo nos irá poco a poco desgranando un poquito en qué consiste esta nueva iniciativa, y el cual ya le damos la bienvenida. Bienvenida a Beñat Bengoechea. Buenas tardes. Muy buenas tardes, o buenos días, buenas noches también, depende de cuándo nos estén escuchando, como tú bien decías. Antes que nada, puntualizar que sí, yo soy parte del proyecto de Clubic, soy el director de marketing, también soy socio, creo que hay mucha más gente detrás y de hecho yo no soy uno de los cofundadores. La idea no nació de mí, aunque sí que muy pronto me uní al proyecto y prácticamente se podría decir que estuve desde el principio. Si queréis os cuento un poquito más sobre qué trata. Al final hoy estamos hablando de muchas novedades. Sí, son novedades, como bien nos comentábamos, que sé que ahora mismo hay, digamos, de las tres patitas que se están creando, dos de ellas ya las tenemos prácticamente, digamos, ya que bien calentitas y bien calientes ya por bien cocidas, digámoslo así, ¿no? Y la otra está ahí. De momento está ahí pendiente. Cuéntanos un poquito, ves tú un poco a poco, si quieres, Peñal, sí, desgranándonos un poquito qué consiste.
Vale, voy con ello. Al final, nosotros somos una empresa que nos dedicamos a la digitalización de diferentes entidades deportivas. Empezamos con clubes, empezamos también con federaciones y después también con ligas y torneos. En concreto, en este proyecto, también en el marco del Consejo Superior de Deportes y las subvenciones que se han otorgado para la digitalización de las federaciones, nosotros tenemos un proyecto muy ambicioso junto a vosotros, en el que os vamos a dotar de una herramienta de gestión integral para la federación. Creo que esto al final repercute, como tú decías, en todos los usuarios, aficionados, clubes, directivos, de una forma muy tangible, ya que vamos a ofrecer una aplicación, tanto para iOS y Android. En realidad son dos, pero una es para todos, es para poder seguir el streaming y todas las todos los contenidos audiovisuales que se produzcan con Profenix o con la Liga. Una aplicación en la que aficionados puedan seguir, puedan seguir tanto en directo como en diferido, los partidos, todos los encuentros, competiciones que se retransmitan, y en paralelo también hacer un seguimiento de los resultados, clasificaciones, competiciones. Al fin y al cabo, se trata de que la federación tenga un sistema de gestión propio, pero que todos esos datos, todo eso que tiene para su propia gestión, también se vea reflejado en una aplicación y que los usuarios, los seguidores, aficionados de la petanca puedan tener esa información muy accesible en sus bolsillos y además muy, muy desglosada. Es decir, si yo quiero información sobre una competición en concreto, de fácil acceso a esta competición, a los datos, a las emisiones, etcétera. Sí, bueno, también, por ejemplo, también sé que las dos maneras de poder ver la petanca, que es a través de la Liga y en el canal FES Televisión, también estarán dentro de la aplicación, y la cual la persona que entre podrá, mediante, me imagino, la Liga, mediante un enlace, o conectarse también por medio del canal YouTube, por medio de la aplicación, me imagino, al nuevo canal. Así es, efectivamente. Se le dota a la federación de un nuevo canal para llegar a todos los federados, a todos los aficionados, que es esta aplicación. Y ahora tendremos el streaming, como os decía, las clasificaciones, resultados. Y más adelante, oye, si trabajamos en ello, se podrán añadir nuevos contenidos que consideremos relevantes para todos los aficionados y seguidores de la petanca. Y como te mencionaba al principio de la charla, no solo vamos a tener esta aplicación, que si bien es cierto es la más genérica o popular, luego habrá una aplicación en concreto, que llamamos la app del federado, que será solamente para los deportistas federados, a través de la cual tramitarán licencias y también verán información relativa a su licencia, sus competiciones, sus inscripciones, etcétera. Digamos que esto es más operativo, más vertical, ¿no?, entre federado, club, federación territorial y federación nacional, ¿no?, para todos los temas relacionados con gestión, y todo lo que tiene que ver con comunicación, con difusión, con temas audiovisuales, será en la aplicación popular o genérica de streaming. ¿Qué te parece, Francis? ¿Qué te parece? A mí me parece espectacular, de verdad, Beñat, yo te lo digo con todo el cariño del mundo, porque, claro, cuando a ti te llaman y te dicen, por ejemplo, que la Federación Española de Petanca quiere hacer un proyecto con aplicaciones para todos los petanqueros y petanqueras, a ti inicialmente te sorprende porque desconoces un poco el mundo de la petanca, ¿crees que, no sé, hay otros deportes que también te han medio colapsado porque son, a lo mejor, actividades que desconocías que podían meterse en este mundo, en este rol? ¿Es de valientes que la Federación Española de Petanca se vincule con ganas y con ilusión a mejorar o no? Si os soy sincero, personalmente no, pero en mi equipo sí que hubo gente que se sorprendió gratamente de que federaciones como la de Petanca dieran un paso al frente y quisieran digitalizarse integralmente. Y hoy estamos hablando más de la parte de comunicación, audiovisual, pero al final no olvidemos que es un cambio de paradigma total, porque es la gestión integral de inspecciones, contabilidad, vamos, conectar no solo la Federación Nacional, sino todas las territoriales, que ya estamos en contacto con ellas para que también digitalicen
sus propios procesos, que tengan una página web también cada una de ellas, que le permitan a todos sus clubes tener otra herramienta de gestión. Es decir, no nos limitemos solo a la capa exterior, que es la que estamos presentando hoy, sino que el proceso es súper ambicioso. Nosotros trabajamos ya con varias federaciones nacionales y territoriales. Yo, aunque no vengo del mundo de la petanca, practico el triatlón, que bueno, es muy diferente a la petanca, pero también considero que es un deporte mal llamado, minoritario en comparación a bueno, los grandes líderes, ¿no? Los deportes de equipo que arrasan tanto a nivel de comunicación como de federados, y por tanto trabajamos con muchas federaciones, vuelvo a insistir, mal llamadas, minoritarias, y a mí siempre me hace muchísima ilusión apostar por la digitalización, acompañarlas en todo este proceso. Y decir una cosa, que aunque a veces parezca que este tipo de modalidades deportivas tienen menos recursos o desconocen más cómo profesionalizarse, muchas veces contrarrestan ese déficit con más ganas, más implicación y más foco, cosa que a veces cuesta, ¿no? Con otras federaciones de otros deportes más populares que bueno, que a veces le dan menos importancia y hacen las cosas peor en ciertos ámbitos. Por tanto, sí, oye, respondiendo a tu pregunta, sí. Dale, dale. No, es que ilusión nos hace a todos, ¿no? Ilusión nos hace a todos. Uh-huh. Podemos decir, Beñat, dime la verdad, podemos decir que, porque es una herramienta importantísima para el deportista, porque aquí, como bien decía Paco Coll, bueno, lo estabas adelantando tú, ¿no? Se pueden ver las partidas en directo, se pueden ver resultados de campeonatos de España, de campeonatos de cualquier otra competición que la Federación Española quiera involucrar o incluir dentro de esta aplicación. Estamos hablando también de poder ver las licencias, los calendarios, o sea, ¿podemos decir que es la Biblia de todo cristiano, pero en el mundo de la petanca, más o menos podemos decirlo así o no? Sí, podríamos decirlo. Antes, parafraseando una frase que ha dicho antes José, que al final esto supone un reto tanto para la empresa proveedora tecnológica como para la propia federación, todo proceso tecnológico tiene unas fases, ¿no? Y al principio una curva de aprendizaje, pero en el momento, de aquí a unos meses, cuando de verdad se implemente todo esto, cuando ya sea una realidad, cuando todo el mundo sepa utilizarlo, echaremos la vista atrás y diremos, pues, ¿cómo podíamos estar sin esta tecnología, ¿no? Ya va a parecer un commodity, obligatorio tenerlo. Es que es verdad. Y para ¿Beñat para cuándo? Porque mucha gente ya lo estará viendo y ya se estarán preguntando. ¿Y esto para cuándo? ¿Para cuándo tendremos eso? Hombre, aquí yo como director de marketing, pues me encantaría, vamos, adornarlo y ponerlo muy goloso, pero luego me escuchará todo el equipo de producto y se me van a echar encima. Entonces, prefiero ser cauto y decir que ya llevamos semanas trabajando en paralelo, tanto con producto como ya con auditorías y con la implementación con la federación. Y bueno, probablemente sea muy, muy pronto, pero prefiero no ser yo quien dé las fechas. No te mojas, pues no, mira, te mojas. Me gusta. No, hombre, no creo que se vaya a mojar, ¿eh? Pero de todas formas, me gusta bastante porque yo, por ejemplo, el tema de las aplicaciones, yo le veo un adelanto brutal, Paco Coll. Desde que conocí las aplicaciones, ya las compro de los supermercados, las hago por aplicación y no las conocía, ¿eh? Por lo tanto, sí, ahora ya los resultados, vídeos en directo. Es que puedes hacer todo, ¿eh? Es que una aplicación ya. Hoy en día en el móvil lo llevamos todo, ¿no? Entonces, claro, el que tú en tu móvil lleves esa aplicación, el que tú estés, por ejemplo, en un campeonato y estés viendo, me imagino que ese apartado también se irá, que no sé si también estará incluido en el que el mismo campeonato el resultado en directo, no sé si se podrá ver o Y no, ya eso ya se comentó Paco Coll, que en los campeonatos se podían, directamente las aplicaciones se podrían poner en el mismo instante que sale la información, directamente saldría en la aplicación. Uh-huh. Eso, claro, sí, eso a mí ya me han informado. Sí, nosotros ya lo hacemos con otras modalidades deportivas y eso es cuando ya terminamos de desarrollar el acta digital, por llamarlo así, que también lo haremos en Petanca, al final los jueces, técnicos o quien esté actualizando el minuto y resultado, ¿no? de lo que está ocurriendo, todos esos datos estarán en la aplicación y, por tanto, si se conecta de una forma pertinente, también se podrá mostrar en el streaming, bueno, de la forma que se considere. Ahí tendremos que trabajar junto con el equipo de José para ver qué se proyecta, qué no, y bueno, y también hacer
poquito de prueba y error, ¿no? Tal vez en la primera misión hay unos datos, en la siguiente más. Obviamente nos encantaría que todo lo tengamos mañana, pero esto va a ser un proceso. Sí, me viene a la mente, Francis, porque todos lo tenemos, esa aplicación típica de ver los resultados del fútbol o de baloncesto, de tenis, ¿no? Que tú te metes y los ves viendo cómo van, cómo han quedado, este juega a esta hora, este juega a esta hora, en fin. Eso es un gran paso para nuestro deporte, desde luego, y es una gran apuesta de la federación, sin duda. Sí, sí, sí. Una apuesta importantísima con Clubic, que conozco a esta empresa de hace ya un tiempo. Suele estar muy vinculada a hacer algunas que otras actuaciones, ¿no? Cuando hay empresas dedicadas al mundo del deporte, aparecen hablando de estos proyectos que ellos tienen, ya muy distribuidos a nivel nacional. Y me he quedado perplejo con todos los proyectos que tienen por ahí. Me encanta la novedad, ¿no? El presentar, por ejemplo, a mí por lo menos ni por asomo se me metía que la Federación Española de Petanca se centrara en este tipo de ideas, y sigo diciendo que esto para mí es una de las más brutales, para no solamente de este año 2024, sino de las que más van a aportar dentro de la petanca, sobre todo informativamente hablando. El Facebook es importante, el YouTube es importante, pero una aplicación donde todo el mundo pueda simplemente pulsar un botón y tener todo lo que necesitamos, yo creo que al final no va a servir de mucha ayuda. Beñat, pues yo de verdad que encantado. Me encantaría seguir escuchando nuevos proyectos. No sé, ahí me decía Paco Col, tres patas. Ojalá que hayan 4, 5 y 18 patas más. Significa que estamos evolucionando, ¿eh? De la tercera pata lo hemos hablado. Si quieres, Beñat, tú hacernos un pequeño matiz. Sí, uf. Tal vez solo el titular, porque esto sí que es un proyecto en el que estamos trabajando y todavía está cogiendo forma. Pero una aplicación con inteligencia artificial para videoanálisis y mejora de rendimiento deportivo, ya centrándonos en la parte más deportiva, pues también es sujeto de una nueva subvención del Consejo Superior de Deportes. Y oye, eso sí que todavía es una nebulosa que está en el aire, pero hombre, nosotros ya que hemos empezado a trabajar en el proceso de digitalización integral, la parte de gestión, la parte de comunicación, muy importante, pero la parte deportiva también es una pata importante. Y oye, tal vez llegue, si no es este año, esperemos que sea el próximo. No depende íntegramente de mí, sino que hay muchos factores. Y ojalá de aquí a unos meses esté yo otra vez aquí en un directo, bueno, comentando las novedades de este nuevo proyecto. Madre mía, Paco Col. ¿Tú te imaginas, Francis? No, pero escucha, el rendimiento jugando, deportivo... ¿Te imaginas que estés jugando dime. Tú y te lea en la cara y te diga, pues mira, has fallado 20 bolas, has pegado 15? No. Este jugador, más bien tú las fallas que las pegas, pero bueno. Eso te iba a decir, que por ahí quería llegar yo, Paco, que por ejemplo, la inteligencia artificial en ese rendimiento deportivo, a ti no hace falta que lo usen, ya sabemos exactamente la estadística que vas a tener, por lo tanto va a ser nula o nefasta. Almoradí seguramente agradecerá que no pasen por ahí por tus estadísticas, pero oye, tiene que ser brutal, tiene que ser brutal esa tercera pata, que sigue siendo al final brutal, a la hora de dar más a un deporte que todavía... Eso es una pasada, Francis. Tiene que ser una gran pasada cuando tengamos eso ya aplicado en la aplicación. Eso tiene que ser ya el no más, lo máximo, digamos, hoy en día, conforme está la tecnología, ¿no? Pues nada, Beñat, a lo mejor la tercera pata tenemos que hablar con Beñat para que nos la dé a nosotros solos. Esa tercera pata a lo mejor no viene para ti, para mí, y que nos enseñe cómo podemos mejorar ese rendimiento y demás. Pero Francis, bueno, de verdad que puntal. Brutal. Francis, que ha sido un placer hablar con Beñat. No, exagerado, sí, de verdad. De verdad, muy bien. Muy contento salido de toda la explicación que nos ha dado. El placer ha sido mío y nada, pues seguiremos trabajando para implementar tecnología en la federación, y como a mí siempre me gusta decir, que el hecho de implementar tecnología sea para centrar nuestro tiempo en lo que es realmente importante, ¿no? En el deporte y en los deportistas, que todo lo demás es simplemente apoyo, ¿no? Tecnología no tiene que ser nunca el epicentro, sino un canal para lo realmente importante. Muchas gracias por darme estos minutos
bueno, suerte con la temporada. Gracias a ti, Beñat, y un placer. Bueno, Francis, continuamos. Continuamos y después de estas bonitas iniciativas, tanto la del FED, el canal FED Televisión, como esta aplicación que ya está en marcha, que ya está poco a poco, hay una persona que es la que está al frente de todo esto, que es, junto con su equipo, la que está llevando todo el desarrollo de esta nueva temporada y que también, por supuesto, en este primer programa de Petanca al Día, que también tenemos que decirlo, que también nos comprometemos a hacer uno al mes, Francis, para contar por novedades, de resultados, tanto deportivo como todo este tipo de novedades, ¿no? Pues, ¿quién mejor que el presidente de la Federación Española de Petanca, don Antonio Pérez Arcas, en esta nueva temporada 2024, que arranca nada, en poquito tiempo, pero para que él mismo, por supuesto, nos dé la bienvenida, le demos la bienvenida, le dé la bienvenida a nuestros petanqueros, y él mismo pues nos cuente un poquito todas estas nuevas iniciativas, como es la de la nueva pista de televisión en el canal FEC Televisión, y esta aplicación, que la verdad que es una herramienta súper ilusionante. Buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Bueno. Cuéntanos buenas tardes un poquito. O buenas tardes, noches. Como habéis dicho, buenas tardes, noches. O incluso buenos días a todos aquellos que no nos puedan seguir por la tarde, noche y nos vean por la mañana temprano. Bueno, Antonio. 2024. Empezamos el 2024 y ¿de qué manera? Esta federación no para, ¿eh? No para. Bueno, la cabeza no para. En 2024, bueno, prácticamente, como ha dicho nuestro vicepresidente primero de la Federación de Petanca y Bocha y director de comunicación, Antonio Betancor Páez, que tiene doble cargo e incluso a veces triple, porque también está dentro del organigrama del tema logística para vestimenta y todo lo demás, trofeo y tal. Como ha dicho él, pues son nuevos retos, pero yo creo que me conocéis casi, ya creo que en estos años me conocéis casi todos, ¿no? Los que, sobre todo los que estáis a mi lado, mucho más, pero que los que en vez cuando me ven también y saben cómo trabajo. Desde que entro en la federación me tengo que marcar nuevos retos cada día a día. Desde el principio, sabéis, empezamos con los retos de subir el tema de la organización de los campeonatos. Lo conseguimos, de ser algo en las federaciones internacionales, lo conseguimos, del tema deportivo inclusivo, lo conseguimos, y luego el reto de ir a la televisión por medio de la liga, perfecto. Pero ya llevamos, como ha dicho él, 3-4 años diciendo, pero cómo no somos capaces también de tener nuestra propia OTT, pensando en darle más visualización a nuestro deporte, de dar más amplitud. Y porque, claro, al final la liga sabíamos todos que, porque es normal, que al final tenía que cobrar, ya lo veníamos diciendo, nos hicieron 2 años a lo mejor de gratis, pero al final la liga, pues bueno, pues una entidad que al final pues, se nutre también de esas pequeñas cantidades y tal. Y a partir de ahí, 2-3 años, llevamos trabajando fuerte en este sentido. Mira por dónde, como he dicho, pues, y como habéis comentado ya, que es sobrado, que se ha comentado, pues aprovechando una subvención del tema de Europa, de la recuperación en el tema europeo, pues nos llega algo para precisamente para todo esto de la digitalización de las federaciones deportivas. Y ahí es donde ha dicho Antonio Betancor, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, mira, yo he sido siempre empresario, me ha gustado tirar para adelante, nunca me ha dado miedo, porque, bueno, yo creo que gestionando bien, teniendo los pies en la tierra y no pasándose ciertos temas, yo creo que con humildad se puede ir trabajando, pero se puede llegar. Entonces, aprovechando los recursos de esas subvenciones de la Federación, o sea, del Consejo Superior de Deportes a través de Europa, pues hemos podido arrancar con esas dos patas
que vosotros comentabais, que habéis dicho, de la gestión, comunicación, todo el tema de streaming, contabilidad, etcétera, etcétera. Todo eso, pues son las dos patas que lo vamos a tener. Dentro de esas patas está también la importancia del tema deportivo, que también lo habéis comentado perfectamente, del tema de bueno, desde que yo desde mi casa entre con mi número de usuario y pueda ver cómo van en las 32 pistas, las pistas fulano y mengano, que para eso también nos queda un recorrido, porque tendremos que tener técnicos preparados, haberle enseñado a los técnicos, o incluso si se diera el caso de que alguna vez no tengan técnicos, de que el mismo capitán del equipo, de cualquier equipo, implementen en la aplicación los resultados, ya veremos, porque será difícil de tener una persona de la federación, una en cada pista, porque, bueno, poquito a poco, a lo mejor llegará el día que también, y que además ya no solamente que yo pueda verlo yo, sino que vosotros o el que esté en Petanca Federación Televisión, que es el nuevo canal de la televisión, puedan salir en vez cuando o al término de cada partida o en directo. Bueno, pues todo eso es un reto que a mí me da ilusión para poder seguir trabajando, porque digo que yo cada año tengo que tener ilusión en algo, porque para transmitírselo primero a mi junta directiva, segundo a todos y tercero para que este deporte que tanto nos apasiona y nos gusta no decaiga. Presidente, hay miles de cosas que no va a tener que contar, pero es que con tantas novedades, la verdad que el cuerpo se me está quedando hasta cortado, pero por la ilusión de que empiece la nueva temporada. Bueno, hoy ya estamos dando el primer pasito de Petanca al Día, el primer programa en directo, pero para todos, para todas, para esos petanqueros, para esas petanqueras, ojito a lo que viene ahora, porque es otra novedad de la Federación Española de Petanca. Miren. En 1963, Patatas Gómez inició un gran viaje, seleccionando las mejores tierras. Con pasión por el trabajo y el esfuerzo diario de cientos de personas. Cuidando la patata como se merece y distribuyéndola por toda España. Hoy nos hemos convertido en una empresa agroalimentaria de referencia en el sector. Pero queremos ir más allá. Incrementando nuestro compromiso con la sostenibilidad medioambiental. Promoviendo la formación de nuestros empleados y su bienestar en el trabajo. Invirtiendo de forma permanente en las últimas tecnologías y creciendo con nuevas instalaciones. Porque por encima de todo, hay algo de lo que nos sentimos especialmente orgullosos.
la confianza diaria de miles de hogares en toda España. Patatas Gómez. Somos patateros desde 1963. Bueno, Antonio, ahí estaba esa novedad que queríamos presentarte, esa novedad de ese acuerdo que hace breves fechas, Antonio, en tu caso como presidente, se hizo con la empresa Patatas Gómez, que apuesta por Petanca. Bueno, sí, bueno, siguiendo la línea, bueno, el que ha llevado, yo es verdad que ya entablé una conversación hace un año con Eduardo, el gerente de Patata Gómez, y quedamos, le dije que no tenía ninguna prisa, que yo lo que quería es que él ya que él estaba con Jesús Escacho, porque él contactó conmigo para otros temas distintos, que aquí no vamos ahora a hablar, conversaciones nuestras privadas y todo ese tema, y ya de paso él me comentó que quería querer ser también uno de los colaboradores de la Federación Española. A partir de ahí yo le dije, bueno, tranquilo, no pasa nada, para el año que viene vamos hablando y todo ese tema. Y Antonio Betancor, yo se lo comenté a Antonio Betancor, como director, como es natural, nuestro de comunicaciones. Y a partir de ahí Antonio Betancor llevó la negociación como él vio conveniente, perfectamente, haciendo acuerdos. Porque, bueno, pues la federación necesita patrocinios también. No podemos olvidarnos, como ha dicho, que los presupuestos son los que son. Y si tenemos esta ilusión y tenemos estos proyectos de cada día, cada día, cada día más, pues tenemos que tener. Pero tenemos que tener patrocinadores serios. Luego, independientemente, tendremos colaboradores de los que se le pondrá también. Se ha lanzado ahí una campaña para tener distintos colaboradores, pero bueno, patrocinadores como puede ser La Liga, como puede ser Obud, como puede ser Patata Gómez, ya son colaboradores un poco más fuertes donde se hacen acuerdos durante todo el año y todo eso. Hicimos, bueno, me lo puede explicar él, pero se ha hecho un contrato de un año porque Patata Gómez, Eduardo, le comentó a Antonio Betancor que quería hacer un contrato para 1+4, con una condición, bueno, es una condición que él pone, pero que yo no, tampoco es una cosa tal, me imagino yo que con alguien que venga detrás, pero bueno, es lo que dice, que como era año de elecciones, que haría un compromiso plasmado en documento donde haría 1+4 si yo seguía los 4 años siguientes, porque, pues bueno, me veía con el tema de que de esa ilusión de que de todos estos proyectos, de lo que queda por venir y todo eso, y que entonces, pues bueno, pues más o menos. Bueno, y simplemente eso, cada día hay que tener una ilusión y buscar pues lo que estamos hablando, proyectos nuevos. Bueno, presidente, que vamos poniendo el punto y final. Empieza la nueva temporada con ilusión, con muchas ganas, entiendo, en este año 2024. Pero bueno, ¿qué nos vamos a esperar en este año deportivo? ¿Qué novedades? Estamos viendo ya todos los campeonatos de España. Faltan algunos por ponerle algún que otro lugar para ya concentrar el 100% de todos esos campeonatos de España. Pero coméntenos un poquito, ¿qué tal, cómo lo ve para este año deportivo 2024? Pues bueno, yo lo veo fenómeno, como casi todos los años. Yo la ilusión pues va por encima de todo. Creo que terminamos en buena racha con el tema de los deportistas y los sub-23 en el último campeonato, haciendo oro, haciendo plata. Quiero decir que haciendo un oro en tiro de precisión en el europeo senior. Bueno, yo creo que ahí estamos en el... hicimos también un bronce juvenil en el último mundial. Bueno, y entonces deportivamente para los campeonatos, pues comenzamos
precisamente que el individual en mi pueblo tenía muchísima ilusión alguna vez, ya que hace tantísimos años que estoy dentro del mundo de la petanca y quería traer un campeonato de España. Es verdad que por infraestructura hotelera y todo eso no puede ser más grande, y entonces opté porque fuese el individual. Comenzaremos ahí la semana del 18, 19 al 21 de abril, me parece que es, y luego a partir de ahí, pues bueno, pues ya, pues seguidamente en comunidades, en Madrid, que yo también tenía, dijéramos, una deuda más bien por geográficamente, porque Madrid se merece, por ser la capital y el centro, de tener. Lo que pasa que muchas veces, que es verdad que las infraestructuras hoteleras y todo son muy caras y muy difícil para eso, pero tenía una deuda con Madrid, y se va a hacer Campeonato de España de Comunidades en Madrid la primera semana de mayo. A partir de ahí, pues seguiremos con los campeonatos de Benidorm, que vienen cuatro campeonatos de España, de cuatro tripletas en Benidorm. En la anterior, entre medias de Madrid y los campeonatos de España, tendremos el Open Sub-23 masculino y femenino, y el femenino juvenil, que ya fue algo que se implantó y con la ilusión y a través de la Federación Española es europeo, y ahora volvemos al segundo europeo en juvenil femenina, con esa ilusión tremenda de que, y tenemos, además tenemos en España bastantes jugadoras, y bueno, pues y a partir de ahí, pues ya pues tendremos en julio el europeo. Tenemos un europeo por medio de algunos top 4 y tal, pero en fin, que deportivamente y organizativamente con esos europeos, pues seguimos España estando ahí en la punta de arriba. Pues, presidente, escuche, si le parece bien, porque como este es el primer programa de Petanca al Día, que a partir de ahora no lo vamos a hacer en la Liga Plus, sino todo lo vamos a hacer en FEP Televisión o FEP TV, le voy a emplazar para otro programa, porque hoy hemos hablado de streaming, hemos hablado de aplicaciones, hemos hablado de nuevos patrocinios, de todo el calendario muy cortito, hemos hablado de todo el calendario más o menos por encima, del cual vamos a estar disfrutando en este año 2024, pero Paco Coll, se me quedan ganas de otro programa. Si me lo permite, solamente porque hablando del streaming y de todo eso, ahí está hablando antes de una tercera pista, vamos a ver. En el proyecto, como se ha dicho, hay material para poder hacer una tercera pista. Pero como se ha dicho, hay que ir piano a piano, paso a paso, verdadera. Pero esa sería una tercera pista, porque esta aplicación que ha hablado Beñat, esa sería dentro de la aplicación. Es decir, para que nos entendamos, ahora mismo sería pista TV de la Liga Plus, pista FEC Televisión a través de YouTube, y si hubiese una tercera, pista FEC TV a través de la aplicación. Y esa aplicación, porque YouTube no puede dar nada más que una pista, no puede dar dos. Entonces, esa tercera pista la tendríamos en FEC Televisión, en la aplicación, y esa aplicación nos da también, podemos hacerla gratis. Es un ejemplo que estoy poniendo. El día de mañana, sea yo el presidente o sea quien sea, dice un campeonato de Europa de senior masculino o de sub-23 o de juveniles. Vamos a cobrar 2 euros y para que puedan meterse franceses, tailandeses, de donde sean. De donde sea. Tal. Y entonces, pues te da la posibilidad de decir, pues 2 euros, monedero, pim, pim y tal. A través de esa aplicación también que hemos hablado, que no se ha hablado extensamente, porque se ha hablado rápidamente, porque si no, no iríamos a tal, nos daría, podríamos tener merchandise, es decir, podríamos vender de todas las prendas o de la FEC, o incluso empresas que estén dentro de la aplicación, llámese OBU, llámese EMEC o llámese me da igual, una marca de leche o una marca de ropa que esté ahí en nuestra aplicación, y lo que compren los usuarios a través de que se hayan metido en otra aplicación, esa fábrica o esos
tal, no da, esas empresas nos darían una pequeña comisión a la Federación Española. Quiero decir que esto es muy extenso, el engranaje de esta historia va muy bien hacia arriba. Da para mucho, Antonio, sin duda. La aplicación da para mucho. Pero bueno, poco a poco lo iremos descubriendo, sí, todo lo que nos da. Pues Francis, como tú bien dices, vamos a emplazar a Antonio, sí, para un nuevo programa de Petanca al Día, donde profundizaremos un poquito más en el tema deportivo y otras cuestiones que Antonio nos quiera contar. Y nada más, si te parece, hasta aquí el primer programa de la temporada 2024, Francis. Sí, sí, ya tenemos que poner el punto y final. Presidente, muchísimas gracias y lo emplazamos para otro próximo programa. Y agradecer al día. Por terminar, sí, de verdad, porque es que tal, tengo que decir y tengo que agradecer mucho a mi equipo, a mi junta directiva, al equipo de trabajo. No paro de decirlo, Antonio Betancor, pero y luego a todo el equipo que hay dentro de la federación, a los colaboradores, a vosotros, todos los que hacéis altruistamente, de verdad, y colaboráis con la federación, que nadie piensa que no cobráis sueldo, que simplemente cobráis un pequeño gasto que os da para tomar una Coca-Cola y un bocadillo. Quiero decir, agradecer a todos esos que se ponen al lado mío siempre y me están cada año diciendo que cuentes conmigo para los campeonatos. Y otra cosa, que hablando del streaming, ya sí es verdad que termino, y vamos a intentar cuando vayamos fuera, no solo en España, los campeonatos de Europa, campeonatos de tal, llevar, aunque nos cueste un poco más, aunque alguien diga por ahí tonterías de que, mira, se lo gastan en viajes, o sea, bueno, yo todas esas cosas no les hago caso. Si en vez de llevar 3 llevamos 5, no vamos a llevar 20 como los franceses, pero si tenemos que llevar en vez de 3 a 5, llevaremos, para que si tenemos que dar en YouTube, con FED Televisión, una partida en el Campeonato de Europa de la selección española, lo intentaremos también. Vamos a trabajar y vamos a seguir ilusionando cada día más a los deportistas. Bueno, presidente, miro directamente para ti. Las gracias, personalmente te lo digo yo, te las tengo que dar yo a ti. ¿Sabes por qué? Porque soy petanquero hoy en día y confío en tu petanca. Por eso estoy aquí. No estoy por otra cosa. Porque bien lo has dicho, no estamos por dinero. Estamos porque yo soy petanquero, tengo mi familia petanquera y confío en tu petanca, en la del resto de compañeros que están en la Federación Española de Petanca, como es Antonio Betancor, y todos aquellos que también están vinculados a la Federación Española de Petanca. Por eso, como confío en tu petanca, seguiré estando en esta petanca, en la que yo realmente confío y seguiré creyendo. Paco Coll, que se me va a saltar alguna lágrima, no quiero llorar hoy. Nada, yo me uno a tus palabras. Me uno a tus palabras hacia Antonio y hacia todos los miembros de la federación. Estamos con ellos. En su día depositaron su confianza en nosotros y como petanqueros que somos, ahí estaremos hasta que, como se suele decir, hasta que nos echen. Muy bien. Gracias, Antonio, por estar con nosotros en este primer programa. Habrá segundo. No vamos a tardar 30 días para el segundo, ¿eh? Paco Coll, no vamos a tardar 30 días para el segundo, porque hay que hablar de temas, hay que poner al día el calendario y, bueno, yo creo que hay que estar de momento, a este nuevo proyecto televisivo. De momento ya anticipamos que en el próximo tendremos a Antonio Pérez Zarca, el presidente de la federación, para, como he dicho antes, profundizar un poquito más en el calendario, en lo deportivo y las cuestiones que nos quiera comentar de ciertas cosas que él tenga pendientes, por si quiere aclarar alguna aclaración. Hay muchas cosas que contar. Hay muchas cosas que contar. Y a Betancor también, que se nos quedó por ahí, por no sé si por la zona de Arrecife, Playa Honda, o tirando para otro lado. Pero sí es verdad que lo hemos dejado ahí. También decirle adiós a Betancor, el vicepresidente de la Federación Española. Y decirles a todos y a todas, próximo programa, en breve, en directo, desde, ustedes lo verán grabado. Esta parte que estamos haciendo, estamos ahora hoy haciendo un pedazo de programa hablando de los streaming, de las aplicaciones y de los nuevos patrocinadores. Pero va a haber un nuevo programa Petanca al Día 2. Va a ser en breve en la aplicación de Petanca al Día, en la FEP Televisión. Así que no se lo pierdan. Muchas gracias por estar con nosotros en este primer día de presentaciones y continuamos con muchas ganas e ilusión de volver a veros en breve. Así que sigan viendo
FEP Televisión, sigan viendo Petanca gracias a la Federación Española de Petanca y Bochas. ¡Hasta la próxima! Hasta la próxima, chao.